Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por quienes nos gobiernan. Señor Jesucristo, te alabamos, tú que eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues tu reino no tiene fin. Oramos por todos nuestros líderes del gobierno. Danos, Señor, hombres y mujeres fieles a tu espíritu. Invierte la marea de inmoralidad en nuestra tierra y llama a hombres y mujeres santos para gobernarnos. Por medio de nuestros líderes, protege la vida desde su concepción. Protege el matrimonio y la vida familiar. Y concédenos libertad de conciencia. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. In the name of the Father, and the en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Brothers and sisters, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Let us pray. Oremos. God our Father, you say Saint Colette. Dios, Padre nuestro, que colmaste de dones celestiales a Santa Colette Virgen, concédenos que, imitando sus virtudes en la tierra, disfrutemos con ella de los gozos eternos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of Genesis. Lectura del libro de Génesis. God said, y dijo Dios, pululen las aguas un pulular de vivientes y pájaros vuelen sobre la tierra frente a la bóveda del cielo. Y creó Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan y que el agua hace pulular según sus especies y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, crezcan, multiplíquense, llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Y dijo Dios, produzca la tierra viviente según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los animales domésticos según sus especies y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, miren, les entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la faz de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semillas les servirán de alimento y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira. La hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho. Y descansó el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de todo trabajo que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, Dios, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. You have made him lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra.
Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Dominus vobiscum. Et cum spiritus tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. When the Pharisees with some... En aquel tiempo se acercó Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús, ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen tus discípulos la tradición de los mayores? Él les contestó, bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió, anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, ustedes dicen, si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que le transmiten, y como estas hacen muchas más. Verbum Domini. Welcome, Father Nelson Rubio. Bienvenido, Padre Nelson Rubio, de la diócesis de Little Rock, Arkansas, y sus amigos que están aquí visitando EWTN. Él dice que solía ver EWTN en Venezuela, su hogar en español, y dice que antes de la misa, que ver a EWTN y la Madre Angélica, la traducción al español, y la forma en que la madre solía enseñar de los evangelios realmente cobra vida, incluso traducida en otro idioma. Realmente me sorprende cuántas personas de tantos lugares tan lejos llega a esta red televisiva, no solo a esta pequeña capilla, que quizá tiene un cupo para 70 esta mañana, sino que llegamos al mundo entero. Es algo increíble. La verdad sana. La verdad eterna. La verdad cuando se recibe con fe, nos sana. Y hemos sido hechos para la verdad. La verdad es buena. La verdad existe. La verdad existe fuera de nuestras mentes. Hemos sido creados para la verdad y para conocer la verdad. Y al conocer la verdad nos hace libres.
La verdad es la sinfonía más hermosa. Cuando escuchamos un coro bien afinado, hay algo hermoso y llamativo que es difícil expresar con palabras. La verdad tiene una manera de ponernos en orden. Fuimos creados para el orden. Los cielos y la tierra y todo debajo de la tierra fue creado por Dios en orden. La verdad tiene una forma de llevarnos de regreso a ese orden. O sea, si estamos dispuestos a recibir la verdad, debemos ser dóciles a la verdad, dispuestos a aprender. Pero a menudo podemos ser necios, duros de corazón, y no estar dispuestos a recibir la verdad. Dios se presenta a sí mismo a la creación. Su creación, como el camino, la verdad y la vida, en la persona de su Hijo Jesucristo. Así es como Dios se revela a sí mismo en la persona de su Hijo, la palabra eterna, la verdad misma. La red televisiva de la palabra eterna es una de las razones por la cual la Madre Angélica le puso ese nombre a la red televisiva, porque la palabra eterna, Dios mismo, sería proclamado desde esta pequeña capilla, desde esta pequeña área de Birmingham, Alabama, a través de la tecnología y platos satelitales, y a veces nosotros somos obstáculo, pero la palabra eterna es proclamada. Y ella a menudo decía que desde esta pequeña capilla que la palabra eterna sale al mundo y con la ayuda de Dios ha de encontrar hogar en los corazones en todo el mundo. Que encontrará hogar en las mentes, que será recibida a través de los oídos y con la ayuda de Dios cambiará corazones. Al escuchar la voz de la verdad a Jesús, eso pone en orden nuestras vidas. Él es la palabra eterna, el verbo hecho carne. Antes que el pecado entrara en escena, Dios creó el cielo y la tierra en un orden perfecto. La creación es orden. Su propósito es tener orden. Los últimos 2 días, en el relato de la creación, he estado leyendo el relato de la creación del libro de Génesis. Se siente casi como una pequeña Pascua con los 2 relatos de la creación divididos, los primeros 4 días y hoy el 5º día y el 6º día y el 7º día. En la tradición bizantina católica de Pascua, el relato de la creación se lee en las vigilias y todas las fiestas principales del Señor como primera lectura. La creación es inmensamente importante. Como el padre Joseph afirmó ayer, el propósito de todos nosotros es estar aquí. El mero hecho de que uno exista. Uno tiene como propósito estar aquí. Uno no es accidente. Y si alguien les ha dicho que ustedes son accidente, no es correcto. Y lo siento. A menudo he escuchado personas decir eso. Que les han dicho que son un accidente. Eso no es verdad. Por el mero hecho de la creación, de la existencia de la persona humana. Ustedes han sido creados buenos. El propósito de Dios fue que estuvieran aquí. Tienen valor. Dios los ama. Dios los amó. Y a través de ese amor, ustedes cobraron existencia. Y Él sostiene su existencia en este mismo momento. Reciban esa palabra de verdad del libro del Génesis, que Dios miró todo lo que había hecho y lo halló bueno.
o encontró bueno. Pero en la obra del hombre, al haber creado al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer, lo encontró muy bueno. Hay algo muy singular en la creación del hombre y la mujer en la creación. Que tenemos una comunión singular con nuestro Creador, que podemos conocer a nuestro Creador. El resto de la creación no puede realizar un acto de fe al Creador, no puede creer en el Creador. Dios nos destinó a conocerlo y a responderle, a creer. Podemos imitarlo e ingresar a esa relación con Él. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Ustedes son muy buenos. Creo que nos hace falta escuchar eso. Cada persona que esté escuchando, ustedes fueron creados muy buenos. Dios quiso que ustedes existieran y Él sostiene la existencia de ustedes. Durante las siguientes 2 semanas y media antes de Cuaresma, el libro del Génesis será leído en las misas de día de semana. Es un muy buen recordatorio antes del comienzo de Cuaresma para recordar de dónde venimos, para recordar de nuestro origen, que Dios es el origen de todo lo que ha sido creado, que Él crea de la nada. Es algo sobre lo cual meditar en sus oraciones, que Dios crea a partir de la nada. Solo Dios es capaz de esto, ex nihilo, crear de la nada. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene una catequesis sistemática acerca de la creación y vale la pena leerla. Vale la pena estudiar y leer esto durante este tiempo cuando estamos leyendo Génesis en la Sagrada Misa e incluso a lo largo del año. Les instamos a que lean el catecismo, si es que no lo han hecho. Si no tienen catecismo, lo pueden obtener gratis en muchos lugares por internet. EWTN los ofrece. Los obispos de los Estados Unidos en su página web ofrecen el catecismo gratis, pero si están buscando una edición impresa, una edición nueva, recientemente ha sido hecha disponible a través de Ascension Press. Lo pueden conseguir a través de ewtnrc.com y les recomiendo leer el catecismo. Hay algo hermoso en recibir la fe, el depósito de la fe, como lo ha transmitido la Iglesia a lo largo de los siglos. Básicamente es un resumen de la vida cristiana, no es una enseñanza comprensiva acerca de la fe, pero es un resumen. Un pequeño resumen. No teman leer un libro grande como este. De hecho, es muy, muy leíble. Si lo leen en pequeños trozos, quizás como un niño a quien le están dando de comer con cucharaditas porque no puede comer grandes bocados. Son trozos bastante pequeños, incluso un párrafo al día. Cuando yo estaba en el seminario, uno de nuestros profesores nos decía que leyésemos por lo menos un párrafo cada día del catecismo. Y después de años, nos dijo, su fe será enorme y tendrán como un esqueleto, una fe sólida y profunda, formada por el depósito de la fe, no por sus propios pensamientos, no por los pensamientos del mundo, que a veces se filtran en nuestros propios pensamientos y nuestra propia fe, sino recibir los pensamientos de los santos, recibir la enseñanza de Cristo a través de su Iglesia. Nuevamente, en serio, recomiendo que consigan una copia del catecismo y una vez más, no tienen que comprarlo, lo pueden obtener gratis. Vale la pena estudiarlo realmente sistemáticamente. Muchas personas
han empezado en enero. El muy popular catecismo, el podcast que se llama Catecismo en un año, del padre Schmidt, es algo muy popular para hacer durante Cuaresma o este año. Si yo se los pudiera asignar como penitencia, lo haría. Que lean el catecismo. Un párrafo cada día. Leer el catecismo muy fervorosamente e intencionalmente. Creo que pensé en leer unos pocos párrafos para concluir y para darles una buena idea de la enseñanza de la Iglesia sobre la creación. Esto es en la catequesis sobre la creación. Párrafo 282. El catecismo dice, la creación es de gran importancia. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explícita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Son muy buenas preguntas que toda persona se ha hecho en algún momento en sus vidas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? En el párrafo 289, entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creación, los tres primeros capítulos del Génesis ocupan un lugar único. Desde el punto de vista literario, estos textos pueden tener diversas fuentes. Los autores inspirados los han colocado al comienzo de la Escritura, de suerte que expresan en su lenguaje solemne las verdades de la creación, de su origen y de su fin en Dios, de su orden y de su bondad, de la vocación del hombre, finalmente del drama del pecado y de la esperanza de la salvación. Eso es lo que estaremos escuchando en los próximos días. Hemos escuchado el relato de la creación, vamos a escuchar acerca de la caída y luego escucharemos sobre la esperanza de redención. En otras palabras, que Dios no se da por vencido con nosotros, incluso después de crear. El hombre se revela en desobediencia. Dios no se da por vencido. Es un mensaje lleno de esperanza, que Él no se da por vencido con su creación. Me gustaría leer el 293. Es una verdad fundamental que la Escritura y la tradición no cesan de enseñar y de celebrar. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. San Buenaventura explica que Dios creó todas las cosas no para aumentar su gloria, sino para mostrarla y comunicarla. Dios no puede aumentar su gloria, Él es Dios, sino que crea el mundo para manifestar su gloria y su bondad, para compartirla y comunicar su gloria. Dios crea a partir de la nada. El párrafo 296. Creemos que Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear. La creación tampoco es una emanación necesaria de la sustancia divina. Dios crea libremente de la nada. Ex nihilo. Y en su enseñanza acerca de la creación del hombre, solo las criaturas visibles son capaces de conocer y amar al Creador. Dios creó este mundo para nosotros. Y este mundo es bueno.
El párrafo 357 dice, al estar a la imagen de Dios, la persona humana posee la dignidad de una persona que no es meramente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Dios nos ha dado esta facultad de conocerle, de amarle y servirle, y de entrar en comunión con Él y comunión con otras personas. Leemos la Biblia, para concluir, bajo la luz de la palabra hecha carne, bajo la luz de Jesús. Así que cuando leemos el libro del Génesis, la historia de la creación, leemos en el contexto de ser cristianos y de la forma en que Cristo es la cima de la creación, que Cristo vuelve a poner en orden la creación, que Cristo vino a este mundo como salvador de este mundo para poner otra vez en orden este mundo. Que la palabra hecha carne santifique nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Jesús, rogamos. Amén. Al presenciar el amor de Dios por San Francisco nos llena de esperanza. Por eso, con confianza, pidámosle ahora al Padre por todas nuestras necesidades. En agradecimiento por la presencia y poder del Espíritu Santo en la Iglesia, que bajo su cuidado todos los cristianos continúen orando y laborando juntos por la unidad. Roguemos al Señor. Que aquellos que defienden y promueven el aborto sean transformados por la renovación de sus mentes y siempre defendan el derecho de toda persona a la vida. Roguemos al Señor. Que el Señor tenga misericordia de los pobres, los enfermos, los que están solos y aquellos que luchan con adicciones. Roguemos al Señor. Por los misioneros franciscanos de la Palabra Eterna, que sean heraldos del Gran Rey, llamando a todos los hombres a la conversión y a creer en el Evangelio, roguemos al Señor. Por las almas de todos los sacerdotes y religiosos que han muerto, que a través de la infinita misericordia de Dios le rindan alabanza por toda la eternidad en el cielo, roguemos al Señor. Altísimo y gloriosísimo Dios, por la poderosa intercesión de nuestro Padre Seráfico San Francisco, ilumina la oscuridad de nuestras mentes. Danos la fe correcta, esperanza firme y caridad perfecta, para que siempre y en todas las cosas obremos según tu santa voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pray, brothers and sisters, that my... Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Lord, may the gifts we bring. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en Santa Colette Virgen, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos, así también te sea agradable el desempeño en nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium fidei. Mortem tuum.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Steven y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. At the Savior's command and formed by... Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Behold the Lamb of God. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, yo dirijo mis oraciones hacia el Santo Tabernáculo, donde tú moras por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios, no puedo recibirte en la Sagrada Comunión. Ven hacia mí, a pesar de todo, y visítame con tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón, purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea como el tuyo. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sea sana. Amén. Oh,
Let us pray. Oremos. Lord, may our alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa Colette y llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús, nos esforcemos por adherirnos solo a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayamos en paz glorificando al Señor con sus vidas. Demos gracias a Dios. God our Father, who wills that all men may be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into our harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and Him you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord, our Lord. Our Lady, Queen of Americans, Mary, Mother of Francis, Missionary, Eternal Word, pray for us.